Okay, bro, go in the time machine. I will press the button. Okay. Okay. Ready? Ready. Okay, I 3, 2, 1. Oh, where I am? I think that Amanda sent me here. Oh no! How am I gonna go back in time? En el bosque de los 100 acres, Christopher Robin y sus amigos han vivido grandes aventuras. Y si no me equivoco, creo que tenemos suficiente tiempo para ver una. Esa fresca mañana de otoño, Winnie Pooh entraba en calor cuando de pronto escuchó el ya conocido sonido de su reloj Puku. Pooh recordó que era hora de hacer algo, pero ¿exactamente qué era ese algo? Era algo que no podía recordar. Sí, debo hacer ejercicio para adelgazar. Descubrí hoy que gordo estoy, con la gimnasia es peor. Mi apetito es aún mayor y me hago más panzón. Oh, otra vez mi relleno. ¿Está mejor? Gracias. ¿En qué estaba? Sí, mi pancita me retumba. Iré a comer algo dulce. Soy bajito y gordinflón y así me gusta estar. El 1-2 no es para mí, me impide respirar. La gimnasia quiero dejar, pues a mí me hace pensar en dulces, pasteles, chocolates y en la rica, rica, rica miel de un riquísimo panal. Y en la rica, rica, rica miel de un riquísimo panal. ¡Qué mala suerte! ¡Está vacío! ¡Solo queda lo más pegajoso! Ese zumbido significa algo. Y la única razón que se me ocurre para que zumbes así es que eres una abeja. Y la única razón que tienes para ser abeja es hacer miel. Y la única razón para hacer miel es para que me la coma. Y así, Pooh salió en busca de miel para calmar a su pancita retumbona. Pero esa es otra historia que habrá de esperar a la próxima vez.